Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos Bueno, días, buenos días. Profesor, adivine qué. Yo no pude desayunar. Ya acabamos la clase y ya vas a desayunar tranquila. Bien, chicos. Porque es que... Dime, Adrianita, dime. Para las 8, el profesor. Vamos, ¿qué clase? ¿Qué número? Ah, no sé, verdad, la número... Pero vamos a hacer libro. Pero ya acabamos. No sé, verdad. Ok, chicos. Vamos a trabajar el día de hoy la clase de álgebra. Vamos a seguir con los problemas. Hoy día vamos a ver algo de planteo de ecuaciones y de teoría de exponentes. Vamos a recordar aquellos temas con algunos problemas. Bien. Los problemas siempre al finalizar la resolución en pizarra, se los voy a compartir vía WhatsApp. Primer problema. Ahí lo tenemos. Dice así: si al doble de mi edad, lo vamos a colocar por acá, problema número uno, dice, si al doble de mi edad, bueno, en el problema, en ningún momento tú puedes definir qué edad tienes. Si al doble de mi edad le aumento 7, obtendré lo que me falta para tener 70 años. ¿Cuántos años tengo? O sea, la edad que tengo no la sabemos. Entonces, ahí vamos a poner mi edad. Basándonos en el problema, mi edad va a ser igual a x. ¿Correcto? No sabemos la edad. El doble de mi edad. Si mi edad es 10, el doble sería 2 por 10, 20. Si mi edad es 5, 2 por 5, 10. En este caso, mi edad es X, el doble es 2 por X, es decir, 12X. ¿Correcto? Bien. Ese es el doble de mi edad, ¿ya? 12X.
¿Qué más? Si al doble de mi edad le aumento 7 más 7, obtendré, ¿qué quiere decir obtendré? Igual. Será igual a lo que me falta para tener 70. A ver, imagínate que tú tienes 20 años. ¿Cuánto te falta para tener 70? 50, ¿verdad? 50. 50 te falta. Mira, vamos a razonar de esta manera. Tú tienes 20. ¿Cuánto te falta para 70? 50. ¿Cómo obtienes esto? A ver. El restando. Si tú tienes 60 años, ¿cuánto te falta para 70? 10, ¿sí o no? Y como dice su compañero, lo que vas a hacer cuando no sabes cuánto es lo que te falta, porque no sabes la edad que tienes, vas a restar este 70 menos la edad que tienes, en este caso era 20, para que te dé lo que te falta, ¿no es cierto? O en el segundo caso, 70 menos 60, que era la edad que tienes, para que te dé como respuesta lo que te falta. Muy bien. Aplicando esto, ¿cuánto me falta para tener 70? 70, mira, menos la edad que tienes. ¿Y cuánto es? X. 70 menos X. Esto es lo que me falta para tener 70 años. ¿Está claro? Me imagino que sí. Sí, profesor. Ya, chévere. Entonces ya tenemos la ecuación. La pregunta es ¿cuántos años tengo? O sea, despejar la incógnita X. 2X se quedó por acá. Este X negativo pasa a positivo. 70. Este 7 pasa a negativo. Y aquí vamos a sumar, ¿no? 3X va a ser igual a 63. X es igual a 63. Este 3 pasa a dividir. Por lo tanto, X va a ser igual a aquí a 21. Eso quiere decir que mi edad es 21 años. Y ahí en este caso se marcaría la alternativa D. Ya está, profesor. Segundo problema, que tiene 4 casos. Efectuar en cada caso, dice. Vamos a resolver primero A. Y dice, X a la quinta por X a la séptima por X a la novena y por X a la onceava potencia. ¿Ok? Muy simple, pues, los que se acuerdan de teoría de exponentes, saben que cuando tenemos bases iguales que se están multiplicando, los exponentes se van a sumar para determinar la respuesta. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. La base es X, se anota la misma base. Y sumamos 5 más 7, 12. 12 más 9, 21. 21 más 11, 32. Terminamos el primero. Terminamos A. B. ¿Qué pasa con B? En el caso de B, tenemos M a la 10
Por M a la 12. Por M a la 14. Y por M a la 16. Igualmente, como en el caso anterior, misma base, se anota 10 más 12, 22, 22 más 14, 36, 36 más 16, 52. Ya está. C. A por A al cubo, por A a la quinta, por A a la séptima. Nuevamente, bases iguales, se anota. Aquí no hay exponente, pero se sobreentiende que está la unidad, ¿verdad? Entonces tenemos 4, 9, 16. Ya está. D. X al cuadrado, X al cubo, X a la cuarta, X a la novena, ¿cierto? Listo. Es un producto de bases iguales que continúa, ¿no? Acá continúa. X a la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena. Entonces es X. Como estamos sumando, y acá se sobreentiende que está la unidad, y es la suma del 1 al 9, ¿cuánto suma del 1 al 9? Entonces tú ya sabes eso, ¿no? Suma de números consecutivos. N por N más 1 sobre 2. ¿Quién es N? El último, 9. 9 por 10. Profesor, 45. Eso será 45. Entonces, X va a ser elevado a la 45. Profe, tengo un pequeño problemita. Para que no te pongas a sumar, 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, tengo un pequeñito problema. El ejercicio número 2, que es efectuar en cada caso, me tapaba la resolución que usted hizo. ¿Quién te tapaba? No entiendo. Cuando usted estaba escribiendo y John dijo una respuesta ahí del problema 2 de la letra D. No, pero ¿quién te tapaba? O sea, me tapa la otra mitad de la pizarra, profesor. ¿Qué te tapa ahí? Me tapa una parte. ¿Quién? ¿Yo te tapo? No, el ejercicio. Pero no tapa, mira, ahí está, no llega ni a la mitad, está por acá. No, o sea, pues la mitad no, pero pero si usted escribe por ahí, yo no voy a poder. Ah, no, es que ya no voy, yo sé hasta dónde debo llegar porque yo veo la imagen ahí. Ok, profesor. Ok. Si el doble de un número más el triple y el cuádruple del mismo número es igual a 108, calcula la diferencia del cociente y el residuo que se obtiene al dividir 110 entre dicho número. 3. A ver, el doble de un número. Para empezar, ¿al número lo conoces? No, profesor. No lo conoces. Sería 2X. Te hablan del número de un número, más el triple y más el cuádruple del mismo número. Y te dicen que eso es igual a 108.
doble del número más triple del número más cuádruple del número es igual a 102. Despeja la ecuación. 5, 9x es igual a 108. X es igual a 108 entre 9, porque pasa a dividir. Por lo tanto, X es igual a 12, ¿verdad? Ya está. Ya encontramos el número. Hemos avanzado algo. Sigue. Calcula la diferencia del cociente y el residuo que se obtiene al dividir 110 entre dicho número que era 12. Muy bien, por acá. Por acá decimos 110 entre dicho número que es 12. Y acá tú sabes que es 9, ¿no? 108 resta 2. Y te dicen diferencia entre cociente y residuo. Entre este señor y este señor. Entonces, muy simple, restas 9 menos 2. Y eso será así. Ya está. Por lo tanto, tu alternativa será la alternativa D. Muy bien. Reducir cada expresión, dice el problema 4. Aquí vamos a escribir eso. Problema 4. Dice A. A la doceava por B a la décima potencia entre A a la 8 o A a la octava por B a la sexta. ¿Correcto? Ya está. Muy simple. Aquí tú esto lo vas a ver como acá hay un producto. Acá hay otro producto. Y las bases se repiten arriba y abajo. Tú vas a trabajar de manera independiente A y de manera independiente B. Entonces, A a la 12 entre A a la octava, simplemente A. Y ya sabes que cuando bases iguales se dividen, los exponentes se restan, ¿no? El exponente superior menos el exponente inferior. 12 menos 8, 4. Lo mismo con B. B, 10 menos 6, 4. Resultado, A a la cuarta, B a la cuarta. Siguiente. M a la 15 por N a la 25. M a la 10 por N a la 20. Igual. Ponemos M, ponemos N, restamos 15 menos 10 es 5, 25 menos 20 también es 5. M, perdón, 2 a la 4M entre 2 a la 12. Bases iguales se dividen, se anota la misma base y se resta, ¿no? 4M menos 2M. 12M sencillamente. Se acabó.
No tenemos nada que hacer ahí. Luego podríamos, sí, pues, descomponer esto y decir que es como que hay un producto, decir que esto es como 2 al cuadrado elevado a la m, pero aquí estamos desarrollando solamente la potenciación por la ley de los exponentes, ¿no? De m a la 2002. Entre m a la 2001. Se están dividiendo bases iguales. Y esto es sencillamente m, ¿no? Tú restas 2002 menos 2001. Te da la unidad, ¿no? Y la unidad se sobreentiende. Ya está. Muy bien. Problema número 5. En el problema número 5, te dicen 3 por 3 por 3 puntos suspensivos por 3. Y ahí hay 30 factores. ¿Okay? Recuerda. Acá, chiquito nomás. 2 elevado al cubo. ¿Cómo se desarrolla? 2 por 2 por 2. 3 veces el número 2. O sea, cuando tú tienes 2 por 2 por 2, 3 veces, será esa base 2 elevado a ese número de veces que se repite. Aplicando eso acá. ¿Quién se repite? El número 2 en este caso, el número 3 acá. 3. ¿Cuántas veces se repetía el 2 acá? 3 veces. Por eso lo pongo acá como exponente. ¿Aquí cuántas veces se repite? 30 veces. Profesor, pero acá no dice 30 veces, dice 30 factores. Yo te pregunto, ¿cómo se llaman los elementos en una multiplicación? Los que se multiplican son factores. El resultado es el producto. Entonces, los factores es la cantidad de números 3 que aparecen. Son 30. 30 veces. 3 a la 30. ¿Correcto? Y eso es lo que van a anotar como respuesta y me parece que es la letra B. Sí. Bien. Veamos. Calcular 2 a la 1, me ponen ahí, al cuadrado, al cubo y a la cuarta. ¿Ok? Bien, vamos a trabajar por acá esto. Y tenemos que la base es la misma. Se están multiplicando. Anotamos la misma base. 1 más 2 es 3, 6, 10. ¿Cuánto será 2 a la décima? Tú ya sabes, 10 veces 2. Pero en tu cabecita tú sabes que 2 a la quinta, o sea, 5 veces, es 32, ¿sí o no? Eso tienes que saberlo ya. 2 a la sexta, 64. 2 a la séptima, 128, ¿no es cierto? 2 a la octava, 256, ¿cierto? 2 a la novena, 512. Y 2 a la décima, 1024. Tienes que ir
ya conforme van, vas a, trabajando potenciación, ir recordando algunas potencias que te ayuden a llegar más rápido. Por lo pronto, 2 a la quinta 32, 2 a la décima 1024. ¿No es cierto? Número 7. Número 7, me piden efectuar x al cubo, y a la cuarta, x a la quinta, y a la sexta, x a la séptima, y a la octava. Bien, entonces fíjate, tenemos aquí x y tenemos y también. Y todo se está multiplicando. Entonces, el orden de los factores no altera el producto, ¿sí o no? Entonces, vamos a multiplicar las x primero. Base x. Primero base x. Aquí. Y esta base x se anota una vez. Y se suman los exponentes. 3 más 5, 8. 8 más 7, 15. Finalmente y. 4 más 6 es 10. 10 más 8, 18. Todo esto es x a la 15, y a la 18. Muy bien, un segundo. Recuerden, la próxima clase, práctica calificada de la clase de hoy. Un momentito, estoy compartiendo las preguntas en sus respectivos WhatsApp, en el respectivo WhatsApp del grupo de quinto y de sexto, ¿ya? Chicos, ahí estoy compartiendo las imágenes. Ya quinto, en el grupo de quinto está. En realidad, debería ser un solo grupo, pero ya a estas alturas.
Listo, la pizarra también se les ha compartido. Bien, chicos, vamos a tomarnos la foto, por favor, correspondiente. Recordándoles que a las 9:30 tenemos la práctica de aritmética, ¿ya? Tendemos cámara, Adriano, por favor, para mandar la evidencia. Muy bien. 1, 2, 3. Gracias. Nos vemos a las 9:30. Gracias. Ya, profesor. Bye. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor.